Muy buenas a todos chavales y chavalas, mi nombre es Sergi Peric y para el que no me conozca me dedico a la fotografía. Hoy volvemos con un nuevo capítulo de Configurando Cámaras y sí, efectivamente seguimos con la Olympus, la EM1, en la cual vamos a tratar hoy el menú de disparo y de ráfagas. Si te has perdido algún vídeo de esta cámara, aquí te los dejo todos, pero no me demoro más, pasemos a la intro. Bien, como os he dicho antes de la intro, hoy vamos a tocar el menú de disparo y de ráfaga de esta cámara, ya que tiene un montón de opciones y vamos a intentar de explicar todas. Así que voy a conectar la cámara al ordenador y vamos a ver todas las opciones que trae este menú. Bien, una vez que tenemos la cámara conectada, podemos ver que en este menú, en vez de llamarse disparo, se llama release y el icono de las ráfagas. Pues nada, entramos en el menú y la primera opción que nos sale es la de prioridad a la obturación. Esto sirve para que, aunque la cámara no haya enfocado, pueda disparar. Yo siempre lo desactivo porque prefiero tener el foco, aunque tarde un poco más, a que dispare y salga una foto borrosa. La siguiente es lo mismo, pero con el enfoque continuo. Si lo tienes activado, irá enfocando de forma continua e irá disparando. Si lo desactivamos, no disparará hasta que no encuentre foco. Esto ya va sobre gustos. Yo prefiero una foto bien enfocada, aunque tarde más, a tener una ráfaga entera de fotos desenfocadas. El siguiente es el número de disparos que hace por ráfaga corta, de la L de Low, y está puesto a 6 fotos por segundo, y en la ráfaga larga de 10 fotografías. Con el modo silencioso del obturador, es decir, con el supuesto espejo levantado, que esta cámara no lo tiene, pero bueno, dispararía en Low 5 fotos y en High 11 fotos. No sé si tendrá para más de 11, vamos a comprobarlo. Y no, lo máximo son 11 fotografías. La siguiente opción del menú es estabilización de imagen. Si entramos en este menú, tenemos varias opciones. La primera es para imagen parada, es decir, para fotografía, que si entramos nos da varias opciones. La primera es el SIS Auto, que la cámara selecciona el ajuste estabilizador detectando el movimiento de la cámara. Es decir, conforme detecta el movimiento de la cámara, lo que son los sensores van estabilizándose para ese tipo de movimiento. La siguiente opción es con el estabilizador apagado. La siguiente es el estabilizador de imagen, funciona en todas las direcciones al detectar el movimiento de la cámara. Y la siguiente opción sería solo estabilización vertical, mantener la cámara en el plano horizontal mientras desplazas la cámara. Y el tercero, solo estabilización horizontal, mantiene la cámara en el plano vertical mientras desplazas la cámara. Vamos, para hacer barridos para arriba o para abajo. En este caso está en auto. El siguiente es para vídeo. Pues las mismas opciones, pero para vídeo. Y esto sirve para intentar estabilizarlo a la hora de mover la cámara y grabar. La siguiente opción es estabilizar imagen, activado. Podemos activarlo, la estabilización de imagen se activa para dar prioridad a una imagen estable. La velocidad de disparo continuo puede quedar afectada. Es decir, que si vamos a disparar ráfagas, lo mismo el estabilizador no funciona. El siguiente es pulsar a medias con el obturador. Lo tengo desactivado. De hecho, si le damos a Info, nos lo dice. En On, el EI funcionará al pulsar el disparador. Es decir, en el momento que detecta que estás apretando el botón, se activa la estabilización. El siguiente es la prioridad de la estabilización del objetivo. Yo lo tengo activado también. Si estabilizas el cuerpo y estabilizas el objetivo, doble estabilización. Es muy raro que te salga una foto movida. Y el siguiente es el intervalo de disparo. Puede ser corto o normal. En este caso lo tengo puesto en normal, para cuando vayas disparando, que vayan saliendo las fotos. Y bien, todas estas opciones trae este menú de la Olympus EM1. Espero que te haya gustado. Si es así, espero que me des un buen like. Si tienes alguna duda al respecto sobre este menú, me lo puedes dejar abajo en la cajita de los comentarios y poco más, chicos. Como siempre, por aquí abajo os dejo mis redes sociales, por aquí mi icono para que te suscribas a mi canal si todavía no lo has hecho y por aquí algunos vídeos que estoy seguro que te pueden interesar. Así que ya no me demoro más, chicos, y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.